Definitivamente no es cuestión de ñeñeñe, lo dice el maestro joven Bonny Cepeda, con su hermano inseparable, un gemelo prácticamente, Richie Cepeda, quien será nuestro invitado especial en el día de hoy en Con Punto y Coma. También tenemos la grandiosa, ¿verdad?, compañía de un verdadero profesional, el más bonito, Payanito, ¿eh? Tremendo locutor, tremendo comunicador, aquí en Con Punto y Coma, donde se hace comunicación con otro son. Lo siento por los chupamedias, los soplapotes, los arracabacas que me tiran. Seguiremos triunfando en la pantalla chica nacional e internacional. El que quiera copiar, Luisito, que copie. Pero que sepa muy bien que para copiar lo bueno hay que tener doble talento. Con Punto y Coma, 13 años consecutivos haciendo televisión con otro son. Desde República Dominicana para el mundo, la cuna grande y hermosa de Juan Pablo Duarte, donde a pesar de los pesares se puede. Extravigor Plus, la mejor manera de enfrentar la impotencia sexual, la eyaculación precoz y la inflamación de la próstata, de venta en República Dominicana y en los Estados Unidos de Norteamérica. Para vestir bien, para vestir elegante, les recomiendo visitar a Cheche's Fashion, el arte de vestir a la moda, en la Avenida Venezuela, esquina Puerto Rico, en el ensanche Osama. La clínica de su vehículo en el Bronx se llama Citriar Mega Autodiagnóstico, en el 11 West de la 169 Street, entre Girón y Edward Legrand. Ahí está Rafael Neftalí, el fuerte de la mecánica, el fuerte de la electricidad, esperando por su vehículo, no importa el año, no importa el tipo, no importa, ¿verdad?, la marca. Sí, señor. La combinación de la economía y el ahorro la tienen los supermercados Pueblo en Newark y Twin City en Elizabeth, New Jersey. Más de 20 años sirviendo a la comunidad bajo la dirección de Alfonso Pérez. ¡Qué combinación! Quiero agradecer a mi buen amigo Francisco Javier García, ministro de Turismo, ¿verdad?, y precandidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana. Esta correspondencia que nos envía dándonos las condolencias a propósito del fallecimiento de nuestra querida y siempre bien recordada madre, Aura Trifolio Ortega, viuda Cruz. Así que muchísimas gracias al licenciado Francisco Javier García, que le vaya muy bien, ¿verdad? Fair Clash, la mejor manera de transportarse allí en la plaza neoyorquina. Cuando ustedes vayan a donde su médico, ¿verdad?, díganle, doctor, yo me transporto en Fair Clash, quiero que usted me introduzca la aplicación Fair Clash Limo, de manera tal de que yo con mi celular o con mi iPad pueda solicitar la unidad vehicular que necesito en el momento preciso. Fair Clash Limo, ahí está también el teléfono para que llamen a Damián Rodríguez, un excelente dominicano. ¿Qué decir? Frank Kinimpin, Kinimpin, Luisito, ¿eh?, el abogado del pueblo, el abogado que habla tu propio idioma y que tiene un corito que dice Kinimpin, 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 qué abogado, especializado en asuntos criminales, inmigración, bancarrota, divorcio. Está ahora en entre la 181 y la 182 de Audubon, allí en el Alto Manhattan. El seguro suyo y de su familia en República Dominicana. ¿Cómo se llama, Luisito? Salud Dominicana. Llamen ahora mismo, con $37 al mes, ustedes tienen resuelto el problema de una buena clínica en la República Dominicana. Te cubren el 100% de medicamentos, de cuidados intensivos. No se puede ser tan agayúe. Aprovechen este servicio de Salud Dominicana. Y usted que ha trabajado tanto, que ha luchado tanto, como Néstor, el pobre, que el día pasado se cayó, sufrió un problema en la cadera y uno llegando a viejo con un golpe en la cadera. Usted tiene que asegurar su familia comprándose ahora que tiene tiempo, ¿verdad? Un apartamento confortable, seguro, miren qué terminación, de Torres del Farallón,
ahí en la Avenida Ecológica, en Santo Domingo Este, ahí están esperando estos apartamentos por usted y su familia. Gimnasio, una vista panorámica de la capital dominicana y del Mar Caribe, impresionante, a precios especiales. Torres del Farallón. Bueno, recibo con gran agrado a una figura relevante del arte popular dominicano, de ayer, de hoy, de siempre, Richie Cepeda. Bienvenido al programa, Richie. Gracias, gracias por tu invitación, Trifolio. Hace tiempo que quería estar en tu programa, porque yo cuando estoy en Nueva York lo sintonizo y veo que es un programa muy objetivo. Te felicito de veras. Muchísimas gracias. Aquí tengo a Payanito, Eduardo Payano. Eduardo Payano, ¿eh? Es mi gran amigo también de hace muchos años. Sí, una figura legendaria. De cuando la vieja Grecia. Ajá. Ustedes son amigos de la vieja infancia. De cuando la vieja Grecia. Sí. ¿Cuántos años? Richie, ¿cuánto tiempo en el canto popular, verdad, y en compañía de manera inseparable con Bonnie Cepeda? Nosotros iniciamos realmente en el 80 un ensayo que se llamó Bonnie Cepeda, el maestro, en el año 80. Yo vivía en Nueva York en ese momento. Y él me dijo, tengo una producción ahí para que le montes la voz. Voy para Nueva York para que hagamos ese trabajo. Y ahí esa producción no hizo mucho. Pero hay un tema que se llama La Gran Manzana, que parece que se coló por ahí y a la gente le gusta mucho ese tema. Luego, en el 1982, oficialmente, como Bonnie Cepeda, ya nos establecimos aquí con el tema Ay Doctor, La Fotografía, El Hijo Me Da Inés, Me Tiene Chivo, Cura Soleña, No Es Cuestión de Papeleta. Estoy Caliente, No Es Cuestión de Ñeñe, muchos éxitos. Richie, ¿cuál ha sido la química? Porque fíjate, en el arte popular dominicano es frecuente que cuando hay una pareja se rompe, no importa que sean hermanos. Y hay como una especie de pugilato de que no te dejo subir porque la figura soy yo. Pero en el caso tuyo con Bonnie siempre se ha notado, ¿verdad? Una armonía, un equilibrio. Ustedes parecen como gemelos, porque ustedes no son gemelos, ¿verdad? No, son hermanos. Son los consejos de Anán Cepeda. Sí. La viejita mía, qué linda. Sí, los consejos de Anán. Excelente guidera y cantante, La mamá de Richie de Bonnie. Ella no quiere. La respuesta a esta pregunta es que nosotros, como tú dices, hay mucha química y mucha disciplina. Y entendemos que la fórmula que funciona, aparte de todo eso, nunca hemos tenido ningún tipo de problema. La fórmula, no hay recelos. No. La fórmula que funciona, yo sé que Bonnie hace su trabajo, yo hago el mío, que la voz que vende los plátanos y él pone la música. Pero yo siempre me he mantenido al margen porque entiendo que él es la persona capacitada para hacer la música y hemos hecho en cierto modo una alianza, por decirlo así, donde no hay ningún tipo de agresión. Y ni de ningún tipo. Y a eso se debe que hemos funcionado de esa forma porque es una fórmula que funciona. Por ejemplo, Bonnie no te ha dicho en algún momento, bájate, tranquilízate, fíjate que te está moviendo mucho y como que me está por ganar, ¿verdad? No, el sitial. No, esa parte no. Él en ese sentido no es egoísta. Y menos conmigo, que soy su hermano y que ha sido la voz que identifica ese grupo durante tantos años. Mira, regularmente cuando se logra caminar ciertos trillos que le dan ese brillo a la hebilla, como decimos, siempre trata alguien de buscarse el liderazgo, de tener esa luz propia. ¿La has cruzado por tu mente en alguna ocasión, qué sé yo, insertarte ya con tu propio proyecto? Qué veneno, ese es un veneno, es una pregunta que refleja un veneno. Capciosa. Capciosa. Una pregunta realmente. Capciosa. Sí, señor. Sí, señor. De esto se trata. De eso se trata, está bien. De esto se trata. Bueno, como dijo Trifolio, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es la química? Hay algo que nosotros no hemos ni firmado ni hemos hecho ningún acuerdo previo, sino que, por la mente no ha pasado, déjame hacer algo ahora aparte, para yo ser brillar con luz propia, como tú dices, déjame hacer lo mío, déjame poner mi kiosco para yo ver si puedo brillar con luz propia. Eso por mi mente nunca ha pasado. Porque ahora, en eso también, perdóname, Richie, tiene que ver la formación no solamente humana, familiar, sino también intelectual. Tu hermano es un gran pensador, ¿eh? Sí, tu hermano es un hombre que, fuera de ser un excelente músico, cantante, arreglista, tiene es un dominicano con muy buena cabeza amueblada. Y muy
tiene mucha oratoria. Así es. Sí, eso me consta. Preparado. Y nunca se han visto envueltos en problemas. Por cierto, muy amigo del profesor Juan Bosch. Siempre lo admiró. Sí, sí. Siempre. Sí, sí, sí. Yo tengo en nuestro archivo un pequeño paréntesis donde aparece el profesor Juan Bosch diciéndole a Bonnie, dándole la mano, porque Bonnie le entregó en público, en el aire, su colección de sus discos. Sí. Y él dijo, gracias, Bonnie. Esto lo voy a conservar con mucho cariño porque yo soy uno de los dominicanos que te admira. Ok. Y, Richie, ¿de dónde vienen los hermanos Cepeda en el orden familiar, verdad? ¿Y en qué ambiente ya ustedes se desarrollaron? ¿En qué ambiente social? ¿En qué barrio? ¿En qué residencial? ¿Realmente había billetes? No. ¿Allí hubo un tiempo de olla? ¿O siempre todo era color de rosa? No, fuimos una familia de raíces humildes, de raíces pobres. O sea, nosotros nacimos en Santiago, los Cepeda son de Santiago. Y luego mi papá emigró a Puerto Plata. Mi mamá no quiso seguirlo porque decía, yo no voy para ese campo. Decía mi mamá, yo me voy para otro lugar, quédate con los niños. O sea, en ese caso, Bonnie y yo nos quedamos con nuestro padre. Luego, después de unos años, mi mamá dijo, bueno, vengo a recoger a mis hijos, me los voy a llevar para la capital. Y ahí es otra historia. El locutor Virgilio Cepeda, recuerda, de Radio Landia, excelente voz. En Santiago. ¿Guardaba algún parentesco familiar? Realmente no sabía decirte, porque ahí también se pide y se peda que el locutor, un maestro del bien hablar, o del buen hablar. En Puerto Rico también el apellido Cepeda existe, yo no sé la relación, ese apellido parece que anduvo por ahí, pero realmente el apellido Cepeda, o sea, el nuestro en particular, es de Santiago. ¿Cómo se explica que quieren tanto en Puerto Rico a Bonnie y a Richie Cepeda? Bueno, porque en el año 86 nosotros prácticamente nos quedamos a residir allí e hicimos familia allí. Y por eso Bonnie siguió hasta hace poco en Puerto Rico. ¿Tú ahora estás dónde residiendo? ¿En Miami? Yo resido en Miami, pero estamos como ya utilizando esto como plataforma, como base. Uh-huh. Eso es lo que estamos haciendo, sí, como base. Tú sabes que yo conversaba con Richie ahí en el parqueo del canal, de un nuevo giro que él está dando a su vida. ¿Y usted no le pudo brindar una tacita de café en un lugar más adecuado para un artista de relieve? Oiga, un comunicador. Precisamente. Hablando, oiga bien, en un parqueo. Por en un parqueo Dios, de entrada. Hay que en respetarse, payanito. Nos encontramos ahí. Y entonces yo estoy conversando con Richie. Él me dice que ha dado un giro a su vida. Ya está incursionando en la iglesia. Entonces, me gustaría preguntarle, tú sabes que cuando un elemento, un artista del calibre tuyo, que tiene ese relieve de popularidad, llega a la iglesia, pues la iglesia se atribuye, se endosa el hecho que haya llevado a su seno un elemento popular con ese nivel. Pero es la propia iglesia que muchas veces no promueve al artista y lo manda al anonimato. Es el caso de, por ejemplo, de la prima de Milly Quesada, Jocelyn. Tenemos el caso de Josie Esteban y otros artistas. ¿Has sentido tú en algún momento el miedo de irte al anonimato porque te entregues por completo a la iglesia? No, porque ese miedo está fundado en que yo tengo un llamado. Yo soy una persona muy espiritual. Y este llamado que me ha hecho el Señor, pues yo lo aprovecharía. No lo vería como un anonimato, porque estoy en un mundo muy diferente al secular. ¿Desde cuándo se produjo ese llamado y cómo tú lo has sentido realmente? Hace aproximadamente 6 años. ¿Por temor o por amor te acercaste realmente al Creador? Por las dos cosas. Sí. Por amor a Él y por temor de su palabra. O sea, yo soy una persona, la palabra temeroso de Dios es seguir sus mandamientos. Eso actuar. No significa que le tiene miedo. No. Por amor a Dios o por temor al diablo. Oye. No, él saca de abajo. Oye, está buena. Saca ¿ves? De abajo. Un viejito atrevido. No, yo no, no tengo por qué temerle al diablo y no quiero ni mencionar esa palabra, pero porque yo tengo a Dios en mi corazón. ¡Fuera, Satanás! Y ese, repréndelo, Señor. Sí. Realmente es así. Tu mamá, Richie, yo la conocí en un tiempo, recuerdo, cuando estuvo frente a tu casa
un hotel muy famoso. ¿Tú recuerdas un hotel que había ahí en Villa? Ah, de unos chinos, sí. Exactamente. Sí, sí, sí. Y yo siempre recuerdo y la gocé y la bailé mucho porque ella encendía la radio y agarraba una guira. Ella entregada a los mandamientos del dios Baco y yo saliendo con un par de tragos también y yo me ponía a bailar en el medio ahí de esa zona. Una mujer muy amena, sí, muy noble, muy decente, sí, ¿no? Todavía, y muy entregada a la familia, sí, ¿no? Sí, sí. De ella hemos heredado lo primero, la vena artística, y hemos también heredado la formación de la humildad, de ser honesto, de ser responsable. Todo eso lo hemos aprendido de ella y en parte de mi papá, que ya falleció. Qué bien, qué bien. Bueno, ustedes tienen, por ejemplo, en esas carteleras de presentaciones, de actividades, temas de doble sentido, y que te toque ya, por ejemplo, hacerlo, siendo un elemento que te está identificando con la iglesia. ¿Y cuáles ¿Cuál son sería esos la temas respuesta? De Boni? No lo recuerdo. Las dos respuestas. La respuesta primero, sí, a él. Sí. Eso perteneció a un pasado donde yo grabé ese tema, que en cierto modo es de doble sentido. Y te confieso que yo cantándolo me siento incómodo porque entiendo que, no sé, le estoy faltando algo porque... ¿Y no, a qué no hacemos mi estilo referencia? ¿A qué tema? Bueno, ese tema se llama Me tiene chivo. Bueno, cuando mi mujer me dice, viejo, voy para el salón y regresa por la noche luciendo el mismo pajón. Pero que cualquiera se vuelve chivo. cualquiera se vuelve chivo. Eso hasta lo premia Dios. Dios premia. Es cierto. Porque uno es hombre y todo cuanto sea humano le pertenece. De que uno es varón, ¿verdad? O que ven acá. Y me veo la obligación de cantarlo porque forma parte de un pasado, de una música del ayer, de los años de 1900.com. Entonces, debo decir que... Oye... Ahí está, que te tiene chivo. Y a mí también me tiene chivo. Mi mujer se hace una cosa como esa. Bueno, yo quiero que la gente entienda que ese es mi trabajo también. Claro. Ese es mi sustento. Ahora, cuando ya el llamado sea que Dios me diga, bueno, ya definitivamente te quiero aquí, a mi lado, aquí. Entonces yo daré el paso que Él quiere que yo dé y que yo quiero dar en el futuro. Rich, el merengue siempre ha sido pícaro. Siempre ha manifestado la parte picaresca del dominicano. Sí, no podemos hacerle un merengue, una cátedra universitaria, porque entonces lo que la gente va es aburrirse a una fiesta. Uno va a alegrarse. Y si Dios es alegre y joven, ¿por qué orar tan triste? Amén. ¿Por qué? Así es. ¿Eh? Así entonces, es. El cristiano no tiene que ser aburrido. El cristiano, no tiene que estar enojado. ¿Eh? Sí. Richie, ¿por qué no se están haciendo temas merengue? Ah, pero para Papayanito no hay comercial en este programa, no, porque él sigue así, no, ¿verdad? No, para que la última pregunta. Entonces vamos a coger una tijera, Papayanito, y en breve vamos a seguir conversando con Richie. Se peda porque de los comerciales que comemos, Vamos a la pausa. Hola, ¿qué tal? Un supuesto ladrón resultó muerto y un policía herido en un tiroteo durante un intento de robo en una residencia de la urbanización Cerro Alto en Santiago. La Dirección General de Comunicación de la Presidencia reaccionó indignada por insultos que, según dijo, el diputado y dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, Vinicio Castillo Semán, ha proferido en contra del presidente Danilo Medina. El equipo de médicos que trata a Víctor Manuel Santos, hijo del viceministro de Energía y Minas, continúa en estado crítico, aunque el equipo de especialistas que lo trata ha logrado una estabilización de su cuadro.
Un virtual diferendo parece haber surgido entre dirigentes del oficialista Partido de la Liberación Dominicana respecto a la idea de convocar al comité político de esa organización para definir lo relativo a la reelección presidencial. La Dirección Nacional de Control de Drogas anunció que desmanteló una red que se dedicaba a reclutar mulas para llevar drogas al exterior. La red estaba liderada por un hombre apodado Mazorca. Más del 80% de los anfibios que habitan la isla La Española, que comparten República Dominicana y Haití, están en peligro de extinción, según datos de expertos reunidos en la capital dominicana. La Meta aclaró que la sentencia 0021-15 del Tribunal Constitucional, en la cual declara inadmisible un recurso incoado por un ciudadano tras ser fiscalizado por agentes de la institución, más allá de limitar sus actuaciones, fortalece el accionar del organismo en sus labores de viabilización y fiscalización. En Washington, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, dijo que si la situación en Venezuela llegara a provocar la suspensión del programa de petróleo subsidiado Petrocaribe, podría producirse una grave crisis humanitaria en la región. El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, afirmó que esperará que Quirino Ernesto Paulino Castillo hable este jueves para decidir si lo recibe o no. Finalmente, en Massachusetts, según ha informado fuentes oficiales, un hombre fue apuñalado anoche en el TD Garden durante la disputa del encuentro entre los Celtics y los Grizzlies. Continúe con el multidivo de la televisión, Juan Cruz Trifolio. Les informó Federico Núñez Mañán. Quiero agradecer a los amigos de DominicanYourTV.com, a mi amigo Javier Linares, allá en la urbe neoyorquina, a la gente, al equipo de Sin Control, ese material que colocamos en pantalla de Richie Cepeda con el hijo de Madame Inés, un ícono, ¿no?, como salsa en América Latina y el mundo. Precisamente lo logramos de una presentación de Richie en un programa muy entretenido que realizan ahí en Nueva York. ¿Verdad que sí, Rich? ¿Eh? ¿De quién es el tema? Ese tema, ese es de Bonnie. De Bonnie. Sí. Tiene un corte social. Sí. Un retrato de la realidad. Retrato de la realidad. Richie, noto como que Bonnie es muy exigente, ¿no? Muy perfeccionista, meticuloso, no le gusta eso de las improvisaciones. Yo diría que al extremo, muy perfeccionista en todo lo que hace y algo muy particular de él es que él le gusta que las cosas, él tiene una visión de cómo él quisiera el mundo, fuera del mundo. Y esa canción, en cierto modo, retrata lo que él pensaba en ese momento. Él tenía cierta visión. Y decía, wow, yo tengo que hacer un tema para establecer la diferencia entre una madre pobre y una madre rica. Y él escribió ese tema que se llama El Hijo de Madame Inés. ¿A ti cómo te gustaría que fuese el mundo y específicamente la realidad dominicana? ¿Cómo te gustaría que fuera la República Dominicana? Yo diría que yo quisiera que fuera un poco más justo, que no haya tanta gente en necesidad, y que no haya tanta gente, digamos, que sin empleo, que la juventud tenga oportunidad de trabajo y que también los viejitos también tengan oportunidad de trabajo, porque déjame decirte una cosa, en Estados Unidos, obviamente es un país desarrollado, la gente mayor tiene también los mismos derechos que tiene un joven. Yo veo gente en los supermercados trabajando ya, viejitos ya con 80 y 90 años. Yo quisiera que el mundo fuera un poquito, en esta parte del mundo, mi Quiqueya, mi tierra querida, fuera un poquito más justo
con la gente humilde, con la gente pobre, que repartan el pan un poco mejor. Richie, ¿cómo digieren ustedes con esa tradición de merengue, este nuevo estilo ahora, estos merengues de calle, el merengue urbano? ¿Cómo digieren ustedes eso? Nosotros, yo entiendo que eso es acorde con los tiempos y hay algunos que son muy buenos. ¿Lo harías tú? Gustan. Si hay que hacerlo, lo hacemos, porque uno no puede ir contra la corriente. Hay una corriente que hay que admitir que... A Trifolio le gusta. Que tiene cierta... Hay de todo en la viña del señor. Sí, sí, a mí me gusta muchísimo. Vaqueró le gusta a cualquiera. A mí me gusta Vaqueró, sí. Pero hay un merengue que le saca brillo a la villa. El más exigente, ¿verdad?, de los bailadores y de la persona que disfruta de música moderna, sabe muy bien que Vaqueró llena las expectativas. Sí. Mira, ahora por ahí hay un grupo de verdad, precursores y promotores de basura que se llaman artistas, que no afinan ni en el baño de su casa, ¿verdad? Ni sentado en la bacineta del baño. Y se llaman artistas, pero allá ellos, ¿verdad? Para que el mundo sea mundo, tiene que existir esto, ¿no? Exacto. Lamentablemente. ¿Cuál es el merengue que le saca brillo a Levilla? Por ejemplo, esa salsa le saca brillo a la vida. No, pero eso no se baila pegado. Y déjame, ¿usted qué sabe de eso? Usted es un bailador que suda, el bailador que suda no es bailador. Bueno, usted es arrítmico totalmente. Bueno. Pregúntale a Tito Huila, que está con nosotros acá. Gracias por estar con nosotros en Conpunto y Coma, Tito. Quiero aprovechar, Tripolio, para saludar a una persona en Nueva York, a mi amigo Andrés. Le prometí que le iba a mandar un saludo a través de este programa. ¿Dónde está Andrés en este momento? En New Jersey. Está trabajando. Y él le da seguimiento a este programa, sí. Como Eddie Alcalá allá en New Jersey. Claro también. Que sí. Él me dijo, Richie, mi saludo por ahí, porque yo voy a buscarte en YouTube o lo voy a dejar grabando en la casa para cuando yo vaya. Así que Andrés, querido hermano, mi amigo del alma, este saludo es para ti y también para toda la gente de Estados Unidos y toda la gente que ve este programa. Pero don Tulio Pérez, allá en la capital de la salsa, el Bronx, es un enfermo con los hermanos Cepeda. ¿Oh, sí? Sí, señor. Ahorita él llama. Tulio, también para ti saludos. Tulio llama. Para ti saludos también. Sí, señor. Ahora recuerden, para su salud bucal, yo siempre recomiendo visitar el Centro Dental Ortoimplante Doctor Cabral en la autopista de San Isidro. Un implante vitico, mira, sin dolor, con tecnología de punta, en cuestión de una hora, por solamente $385 o su equivalente en pesos dominicanos. Óigame, una persona riéndose y que le faltan los peloteros, hay problemas. Entonces hay que visitar el Centro Dental Ortoimplante Doctor Cabral. Ahora, usted tiene un problema, ¿verdad?, con la organización de un cumpleaños, de una boda. Usted tiene la idea, pero hay un lugar donde a esa idea se le da color, forma y sabor. Vitico, ahí está, más creativo. Llamen a esos teléfonos que aparecen en pantalla en el momento que usted requiere de un buen cumpleaños, ¿verdad? Un bautizo. Ahí hay galletas de todo tipo, mesa para postre, bizcocho dominicano con ese sabor inconfundible. Llamen a Más Creativo, ahí están los teléfonos. De hecho, cuando vuelva Richie, le tendré aquí un bizcocho fuera de serie, de Más Creativo. Richie, dime una cosa, ¿tú has pensado en retirarte en algún momento? No, yo entiendo que... ¿Tú piensas morir en el escenario? Sí, porque el arte es algo que tú y yo lo llevas, están en la sangre. O sea, esa siempre ha sido mi pasión. Ahí lo demuestra el caso de Joseito Mateo. Me encontré con él allá en Nueva York y lo vi en un lugar cantando y él dice que moría ahí, o sea... Adiós, pero en el Bronx sigue haciendo historia, sí, el Diablo Mateo. Sí. Y fíjate que cuando encendieron el primer equipo de música, que dijeron música, ya Joseito había subido el break ese para la electricidad. Y déjame decirte que todavía tiene energía. ¿Tiene energía no, todavía? No, el de más años, no es el más viejo. Años. El de más años. Sí. Joseito años no muere, Joseito no muere viejo. Años acumulados, ¿verdad? Sí, son años. Experiencias acumuladas. Experiencias acumuladas. Sí, sí. Un joven con experiencias acumuladas. Como dice mi buen amigo. Sí, sí. Por cierto, se lanzó el hombre. Se lanzó, ¿y de qué manera? Se lanzó. Se lanzó. Está cogiendo el termómetro a ver qué pasa. ¿A dónde sube la temperatura? Richie, ¿qué te falta por hacer todavía? ¿Qué está en carpeta, en la carpeta artística tuya? ¿Qué está programado? Yo me falta todavía reconquistar y establecerme de nuevo en mi tierra y estamos lográndolo poco a poco. ¿Te piensas quedar aquí, sí, en República Dominicana? Sí, sí, porque entendemos que esta plataforma es la que te proyecta a otros países como Europa, las Islas Vírgenes,
Y entonces yo tengo como un sueño y es reconquistar y vivir de nuevo, y lo estamos planificando, y eventualmente vamos a estar viviendo definitivamente en el país. Pero sí, cantando siempre. Claro. Richie, ya Nueva York no es una plaza atractiva para los grupos. Bueno, ya no hay el atractivo de antes porque las cosas... Se acabó lo que se daba. Sí, cinco orquestas por $5. Exacto. ¿Cómo es? Cinco orquestas por $5. Hasta 10. Tú conoces bien eso porque tú saliste huyendo para acá. Es un pie. Es que eso no es fácil. No es fácil. Ahí hay gente que no sale dos veces a la calle porque no quiere que lo vean con la misma camisa. No, y los tigres en un cerrucho a comprar un lonche. Hay gente que le ha ido muy bien también. Claro, porque claro, es una sociedad de realizaciones. Sí. Ahí usted consigue el peor de los narcos, de los criminales, pero también encuentra el mejor de los cristianos. Así es, así es. Hay de todo. Así es. Yo quiero que llamen a Richie un par de amigos y de amigas, ¿verdad? Sobre todo en Nueva York con contrato. Vamos a colocar en pantalla los números telefónicos, aunque quiero también darle una sorpresita a Richie Cepeda. Richie me sorprendió con Guitarra Suena Más Bajo. Me fascinó ese arreglito, medio... ¿Verdad? Movidito. El tiempo de salsa, ¿no? ¿Verdad que sí? Sí. Solo que... Oye eso, cómo suena eso. Dale, Gregory, señora directora, suéltelo. Vamos a ver. Cantan los ríos del campo, el pájaro en el ramo. Ninguno duerme esta noche, tampoco ella que a esta hora suspira, aprieta la almohada. La hora de darle todo el bien que hay en mi alma. Bueno, saludos especiales para el doctor Juan Collado, el implantólogo de los famosos allá en el Alto Manhattan. Franklin Limpín, qué tolete de abogado, especialista en asuntos criminales, bancarrota, divorcio. Miren, yo tengo una llamadita para acá, para Richie. Buenas, dígamelo. Pásenme al estudio, hágame el favor. Usted está en el estudio hace rato aquí, ya usted está conversando con Richie Cepeda, Juan Cruz Trifolio y Eduardo Payano, el payanito, lo más bonito. Buenas. Dígame, sí. ¿Quién me habla? Trifolio. Trifolio. Sí, dígame. Bueno, mire, yo le voy a aconsejar una cosa. Cambie la manera de usted estar peinándose, que no es aquí, no es de aquí para allá, es desde acá. Entonces, ustedes quieren meterme en esa vaina. A mí no me gusta eso, yo no intento con eso. Es que hay llamada bloqueada. No, sí. Aquí le llegó el bajo al lavagallo. Tumba una y... Buenas. Sí, buenas. Encantado. ¿Cuál es su inquietud frente a Richie Cepeda, el hermano de Bonnie? Primeramente, felicidades por tu programa. Gracias. ¿De dónde usted llama? De Herrera. Mira, yo le quiero preguntar a Richie si él tiene un hijo o algún familiar que ha seguido su camino en la música. Buena pregunta esa. Muy buena. Buena pregunta. Muy buena. Y, buena pregunta. Sí, vamos. Sí, sí. Precisamente, gracias. Mi hijo mayor heredó la condición artística, pero él se dedicó a la música cristiana. Él es pastor de jóvenes pero en Arizona. Está bien. Sí. Muy buen cantante, sí, un buen productor. Una sociedad garantizada. Y Bonnie tiene también un niño que recuerdo que en una ocasión, Nuria Piera, en el calientísimo del 9, Berlín, ese lo presentó tocando un piano ese Día de Rey. Wow, sí, ciertamente. Sí. Ciertamente, ese está con Bonnie en el grupo. Ahora, hoy día, es hombre, ya todo un hombre. Es una familia de artistas. Sí, buenas, dígame, brevemente, buenas. Dígamelo. Felicitándolo por el programa y porque tiene esa estrella ahí hoy con usted. Qué lindo. Y con nosotros también. ¿Y de dónde usted llama? De Queens. Yo soy fanático de Estrella Latina de Disney. Y dígame una cosa con sinceridad, un paréntesis. ¿Por qué a usted le gusta realmente este programa? ¿Por qué es que a usted le gusta este programa? ¿Por qué es que usted está ñoño con este programa? No, es que este programa yo no me lo pierdo porque es que tiene muchas variedades. Ay, y Dios no Dios. Se entera de todo lo que pasa en el país. Lo escucharon los soplapotes, los pellicaquesos que me tiran. Vamos a seguir triunfando en la pantalla chica nacional e internacional, pero sin lanzar la cartera de que los pachacitos necesitan de leche. No. Si los pachacitos necesitan de leche, que el papá se ponga a trabajar, no a chantajear artistas. Buenas. Buenas. ¿Qué hay de nuevo? Te pusiste serio, Richie. ¿Cómo está, don señor Trifolio?
Encantadísimo. ¿De dónde usted llama? De New York, Brooklyn. Eso es lejísimo. Caramba, ¿cuándo pensaba yo que me iban a ver en Nueva York por televisión? Wow. No, yo quiero hacer una pregunta, Richie, que si su mamá, ella en su juventud jugaba softball. ¿Mi mamá? Sí, jugaba softball. Mi mamá toda la vida ha sido cantante. ¿No? Cantante y música, le gusta la guira. De ahí venimos Bonnie y yo, damos a ver artista. Yo soy de la misma tierra de él. Ajá, Del Colorado. De Cuesta Colorada. Cuesta Colorada. Sí. Pues gracias por su llamadita. Un saludo. Pues sí, ¿cuándo pensaba yo que me iba a ver en Nueva York? Tan lejos, ¿eh? En Boston, en Brooklyn. Yo que vine de bola en la cola de una camioneta a la capital. Dejé los cántaros de la leche ahí en el kilómetro 9 y jamás lo volví a buscar. Buena, bájeme el volumen, por favor. Por favor, el volumen. El televisor déjelo en el mismo sitio porque es suyo. Y le costó muchísimo. Dígame, buenas. Buenas, diciéndole a él que cuando él era joven. Dije, ¿cuándo? Joven. No, más joven. ¿Qué sí. pasa? Ahí se pierden. ¿Qué le parece a usted Richie Cepeda? Dígame cómo... Me encanta, me acuerdo cuando mis hijos estaban creciendo, que cantaba ahí, doctor. El doctor me dijo, 3 meses de vida, un año pasó, sí. Y viviendo sigo yo. Ay, no sé qué pasó con ese doctor. Papá. Se quedó con la droga. Tenía ese tiempo que merecían un soberano. Cuídateme mucho. Un beso y un abrazo para ti y la familia. Suelten un poquito de lo que hay ahí y regresamos en breve. Adelante. Sigo vivo, el problema del Señor. Pero sigo vivo, el problema del Señor. Desperdicio, definitivamente. Es un tema. Y suena de ahora. Para escucharlo y para bailar. Mira, y suena de ahora ese tema. Suena de ahora. Luisito, lo que quiere. El camarógrafo aquí, ingeniero audiovisual, que yo daño el programa. ¿Verdad? Él, mientras se mantiene callado, no luce bien. Se abre la boca un error. Que cuando viene Omega, ¿qué es lo que hace Omega? ¿Omega es cantante? ¿Omega es artista? Sí. ¿O es político? Aquí vienen artistas, figuras. Aquí vienen figuras trascendentes del canto popular latinoamericano, políticos relevantes, porque tampoco no acepto a cualquier político que venga acá. Entonces, ¿quién es Omega, por favor? ¿Alguien me puede informar? Yo estoy como que se me están cosificando las neuronas, era por la edad. ¿Quién es Omega? ¿Alguien me puede explicar? Porque no tengo información. El fuerte. Y para cantar hay que ser fuerte o hay que ser débil. ¿Quién ha dicho eso? Bueno, entonces buscamos ya Veneno, qué fuerte. Pero no voy a desperdiciar mi tiempo en eso, Richie. Diga usted. Dígame una cosa, proyectos de grabaciones en el plano cristiano, ¿cómo conseguirte realmente? Hay una producción cristiana precisamente que me la hizo mi hijo, la produjo mi hijo. Ok. Sí, tiene 12 temas y él interviene conmigo cantando en ese álbum. Y para contactos de presentaciones, 917-202. 1263. Aquí tengo una persona en línea. Buenas, dígame. Buenas, Trifolio. Gracias por tu programa. Gracias. Estoy llamando para hablar con Richie. Sí. Richie, habla Pedro Cuello. En el año 79, tú y yo trabajábamos juntos en la factoría de Israel. Ay, Dios mío. Mucho por mí, te agradezco mucho. Eso no es nada. Y me invitaste una vez a tu casa. ¿Y en qué era que trabajamos? Plisando falda en una fábrica allá en Estados Unidos. Eso no es... No, eso es excelente. Eso, un obrero. Pero yo obrero. Huevos. Yo era hijo de un millonario. Huevos vendía yo en 2 cántaros ahí. Y lavaba carros en mi pueblo. Y era hijo de un millonario. Pregunte quién era Juan Eduardo Cruz Valverde en San Pedro. Yo era limpiabota, hoy tengo 12 millones. No, limpiabota yo no fui. Tenía una asociación de limpiabotas. Yo tengo 12 millones. Eso sí. A ese señor que llamó, gracias por recordarme eso. Sí, eso fue en el año 79 precisamente. Trabajaba en una factoría, honradamente. Ajá. Y eso es algo digno. Pero Payanito fue a vender seguro sí. a la plaza neoyorquina. Así es.
y a parquear vehículos también. Y taxié también. Y taxié. Sí, que a mí lo que no me agarran es con un paquete de droga. A mí si no me agarran con un paquete, ni robando lo ajeno. No. Buena. Pero no estoy en la computadora. Buena. Buenas tardes, Crustifolios. Rapidísimo, ¿quién me habla? Rapidito, por favor. Y te habla Rubén Madera desde Manhattan. Encantado, Rubén, un placer. Sí, sí, gracias. Para felicitar a Richie, felicitarlo a usted por su programa, con el respeto gracias. Que lo hace. Y cuando se le dice algo soplafunde, porque se lo merece. Gracias. Cruz, diga. Yo quiero hablar con usted un momentito algo afuera del aire para yo... Con mucho gusto, ya el programa lo vamos a terminar, entonces quédese en línea que con gusto conversamos. Richie, gracias por venir. Gracias a ti, Trifolio, por invitarme. Gracias, Eduardo, también. Eduardo Payano, encantadísimo. Eduardo Payanito, gracias. El más bonito, definitivamente. Después de quien quiera disfrutar, ¿verdad?, ya en las redes sociales de este programa, que se introduzca a con.y.com, en YouTube está realmente el programa de hoy. Gracias y nos encontramos mañana, si Dios quiere, José, de seguro que papá Dios va a querer. República Dominicana se muere. Hasta mañana. Dios lo bendiga. El doctor me dio 3 meses de vida. El doctor me dio 3 meses de vida. Un año pasó. Y viviendo siento yo. Un año pasó. Y